Que habitualmente te contamos, ¿no? ¿Qué pasa en realidad con los autos que se roban, con las ruedas que se roban y dónde terminan? Ahí hay un mercado negro, un mercado ilegal, claramente. Fíjate lo que pasó en las últimas horas, estas imágenes, este depósito repleto. 700 llantas y cubiertas en total. ¿Dónde? Villa del Parque. Avenida Nazca, al 2600, recibe una denuncia. Va la policía de la Ciudad de Buenos Aires y descubren esto. Se dieron cuenta también por la investigación que hicieron los fiscales que la mayor, inmensa mayoría de esto que estás viendo provenía del circuito ilegal de robar, sobre todo en la Comuna 11. Mirá vos cuando los secuestran, los suben a un camión, los incautan y se los llevan. Por eso cuando siempre te decimos, ¿no? Esto de robar, o ¿por qué se roban autos? ¿Y por qué se roban? ¿O para qué? Pero hay otra consecuencia. Este mercado se alimenta, este mercado negro, de lo que muchos compran sin saber dónde está el origen. Esto pasó en Villa del Parque. Fíjate vos, te repito la dirección. Nazca al 2600. Se identificó al dueño de este local, de esta gomería, de este taller, abierto a la calle, ¿eh? Como un hombre de 32 años. Se constató que había neumáticos usados, que no tenían ningún tipo de respaldo legal. Muchas averiguaciones y, por supuesto, lo que te decía, Comuna 11 y alrededores, la gran mayoría. 538 cubiertas, 176 llantas ilícitas, la gran mayoría pertenecientes a camionetas 4x4, vehículos de alta gama y camiones. A ver, la consulta que se hicieron con la Fiscalía Penal, Contravencional y Faltas número 20, a cargo del doctor Rosa, se dispuso imputar al responsable de este local, un hombre de 32 años, por la ley de desarmaderos. Clausurar la gomería y secuestrar a todo el material y trasladarlo a un depósito judicial. Pasó en Villa del Parque, fíjate vos, Nazca al 2600, Ciudad de Buenos Aires, esto que estás viendo, parte del delito. Atrás de esto muchas veces incluso hay, lo que te contamos al principio del noticiero, hay crímenes atrás de esto. Muchas son robos que no pasa nada y otras veces hay crímenes atrás de esto. Por eso la actuación de la policía es importante, la actuación de la justicia es importante, pero también la acción individual de no comprar este tipo de elementos, de llantas, de neumáticos, que no tengan un respaldo legal. Estos 700 no lo tenían, afortunadamente, comercio clausurado.